Uy, esa foto, fuck, me acaban de spoilear. Aún en la puta. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance capítulo número 10, si no fue la memoria, de Mono no Nana. Que fin, vamos a resumir el capítulo número 9 porque estuvo de lo inicio antes, no, lo siguiente. Acabó el capítulo con que nuestro querido Kiyoya-san quería investigar el cuerpo de Nana por si tenía el maldito teléfono, cosa que al final no lo tenía. Me estoy diciendo, pero es que... Y yo en plan de ¡cállate, coño! No, perdón. Perdón. ¿Qué? Eso. ¿Qué coño? Que al final Michio tenía razón de que Nana no tenía el teléfono. Que ella se arrepiente, ha perdido confianza, lo cual esto hace que la gente dude un poquito de él ahora, de su confianza, y nada, tiene que recobrar confianza. A todo esto, Nana sale libre, pasa el día siguiente y quiere investigar, bueno, quiere investigar, empieza a vigilar Nana, aparece Michiru y de repente la amenaza con una navaja, como vimos en el capítulo anterior, en plan de, ¿no? ¿Tú querías que te tenía cara tonta? Pero bueno, en fin. Básicamente al final no pasa nada, no se cura porque siente daño, porque al final le iba a rajar, pero le detiene Nana, le estampa con tapa en la mano y tiene una herida. Al día siguiente, la escuela le quiere hacer un regalo Michiru a Nana, lo cual no sabe qué, dice qué es, en plan. Y todo esto lo tiene bien pensado, que al final le pone un cartelito en la espalda, simulando un mensaje de amor o algo así, que esto lo vimos. Y pues nada. Al final sale ganando de cierta manera, Nana se libra y ya está, se libra y al día siguiente se prende la cosa. Acaba apareciendo, bueno, a mí se acaba diciendo que no soy Michiru, y dice Nana, ¿dónde está la verdad de Michiru? Porque la verdad de Michiru se hubiese curado la herida y todavía la herida sigue ahí. Y dice, ah, es verdad. Lo cual al final se acaba desconvirtiendo. Vemos que es el senpai, el papucho senpai, pensé que era el sensei. No sé por qué mi mente dijo es un sensei. No es un sensei, es un senpai, básicamente. De verdad, yo en el opening lo veo, es un senpai. Digo, es un sensei. No es un senpai, no tiene pinta de senpai, tiene pinta de sensei. No, Jin no es un sensei. Jin es un antiguo alumno de hace 5 años que supuestamente hubo un combate épico, la cual se dividieron en dos grupos, tenían miedo, o sea, acaban matando, mejor dicho, unos a otros, pero se dividieron en dos grupos. Al final, sobrevivió el más apto, eso es verdad, y nada. Va a casa de Jin, Nana, empiezan a hablar, dice que un trato, que no sé qué, no sé cuánto, al final acaba aceptando Nana. Y Jin, pues, de repente se envenena por Nana. Acaba muriendo y dice que le informen. Y yo digo, fuck, ¿en serio? ¿Verdad? ¿El senpai va a morir aquí tan rápido? Digo, no me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer. Yo voy a decir, al final aparece de repente Kiyoya y yo me digo, me cago. Y digo, ¿qué? ¿Qué hace Kiyoya? ¿Qué hace Kiyoya aquí? Me quedé así flipando. Y después aparece Michiru atrás y en plan de, ¿qué? ¡Pero bueno! Me quedé flipando y después dice, eso de hecho, ¿cómo vas a matarme a mí? Recuerdo que te dije que fue... Era una pequeña diferencia de combate. Bueno, pues esa pequeña diferencia era yo. Y tenía los poderes de todo. Yo en plan, ¿de qué cojones? Aquí descubrimos Nana. Hasta a mí me lo dice. Se queda flipando, asustada y todo. Y dice, este hombre sí es sería un verdadero monstruo de la humanidad. Porque se puede transformar en todas las personas que quiera. Y copiando sus habilidades. Por eso se transformó en Kiyoya y no murió. Se transformó en Michiru para que lo comprobase y al final, y es lo que no entiendo, ¿por qué se transformó en Michiru y no se curó? Esa es mi pregunta, pero bueno, me dejó el culo roto el capítulo, la verdad. Me tuve que echar ahí un poquito de vaselina porque madre, me dejó rotísimo el Jin. Capítulo número 10, hoja invisible. Nana tratando de escapar de Tachibana, sin embargo,
Tachibana transformado en Moguo es atacado por fuego. Se ataca por fuego. Nana, herida, es entregada al verdadero Michiru. Nana se recupera de la lactancia de Michiru, pero un maldito recuerdo revive en su mente. Cuando era niña, Nana hizo que sus padres fueran asesinados por el enemigo de la humanidad. Por eso Nana ahora se revela. Ya. Cosa tensa. Espero que sea el Michiru, ¿verdad? Es lo que dijimos todos. Si llegase a la verdad de Michiru, madre mía, ese es un cambio muy interesante de la historia. Pero en fin. Pues aquí que está ya cagada o Nana y no sabe qué hacer contra Jin. Lidl Level, que va a ser que con el que se comunica Nana. Michiru feliz de estar con Nana, la está llorando de felicidad. Debe ser el pasado de Nana en la cual vamos llorando, que como dice aquí, que supuestamente no pudo evitar la muerte de sus padres por el enemigo de la humanidad. Y aquí vamos a... No sabemos, ya aquí se queda Nana en plan de... ¿Quién eres tú? ¿Eres Michiru original o eres Michiru fake? O sea, barra Jin. ¿La veis la cara, no? En plan de un poquito, en plan de a la defensiva, en plan de ¿quién coño eres tú? ¿Eres la verdadera o eres la falsa? Está en plan de... ¡Espérate! ¿Es la verdadera o es la falsa usted? La habéis visto, está cagada ahora mismo. ¿Veis? Todos los poderes existentes de los talentosos. Tiene todos los poderes existentes de los talentosos. Esta es la cara de Nana que se le quedó cuando vio que este no murió y se transformó en todo eso. Esa fue la puta cara, es un monstruo, obviamente es un monstruo. En fin, no, me quedé con el culo roto. Yo y todos, creo. En fin, vamos a ver avance. Bueno, el título, a ver qué tal sale. Vale, capítulo 9: espada invisible. Vale. Si este Michiru hubiese, ¿veis lo que dije? Si este Michiru hubiese sido la verdad de Michiru, las cosas habrían dado un giro inesperado para este tierno personaje, totalmente. En fin, veremos qué va a pasar, cómo va a salir esta Nana. Ahora sí que sí, ya tiene el culo en la raja, no como en el capítulo anterior que también lo dije, pero al final salió, no sé ni cómo, porque al final quemó el móvil. Sin que se dieran cuenta en un breve momento, pero al final lo quemó. Pero veremos cómo sale esta y sobrevive Jin, la verdad, porque ya ahora mismo la tiene como en plan, títere, ahora yo te voy a manipular, ya tú no vas a manipular, no, ahora yo te voy a manipular a ti para que hagas lo que yo quiera en esta isla e informes a los superiores. Veremos qué va a pasar, en fin, cosa tensa. Nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima. Cool.